Eh, quería ver si nos puede hacer una valoración de este año de la sanidad. Ya sé que aquí reconocemos las, las mejores ideas, pero ha sido un año difícil. Quería saber su valoración. Ha sido un año complicado. La sanidad suele tener siempre años complicados, pero los últimos cuatro o cinco años han sido especialmente duros eh, como consecuencia de, de una situación económica muy complicada que ha digamos, eh, eh, afectado de una forma muy especial a la sanidad. A pesar de todo ello, la sanidad española ha sido capaz de reaccionar de una forma creo que muy inteligente y ha hecho de la necesidad virtud. Y la mejor prueba es que hoy celebramos eh, muchas iniciativas innovadoras, capaces, modernas, que han dado al sistema sanitario español muchas posibilidades de futuro y muchas oportunidades. Así es que dentro de la situación que hemos vivido es muy satisfactorio y creo que muy eh, estimulante que la sanidad española ha sido capaz de seguir eh, realizando reformas eh, profundas. En, en todas sus estructuras para conseguir que la asistencia sanitaria a los ciudadanos sea cada vez mejor. ¿Y el, para el año que viene las asignaturas pendientes o los principales retos? Bueno, algunas de las que ya están planteadas en este momento. ¿no? La sanidad tiene que estar en, perfecta, en profunda revisión permanente. Eh, nada se puede hacer igual que el año anterior porque cambian las circunstancias, cambian las necesidades, eh, cambian las circunstancias, eh, digamos, clínicas, diagnósticas y terapéuticas. Y es que estar a la última y, por tanto, mantenerse en la vanguardia significa estar muy pendiente de lo que pasa a tu alrededor para ser capaz de, de permanentemente adaptarte a esas nuevas realidades, a esas nuevas necesidades que en nuestro sector son necesidades muy importantes del paciente, de los ciudadanos, que con sus impuestos retribuyen un sistema sanitario eh, que tiene que ser eficaz, tiene que ser eficiente y tiene que demostrar todos los días que se gana la confianza de los ciudadanos. ¿no? ¿Pero cree que tenemos motivos para, para ser optimistas? Creo que tenemos muchos motivos para ser optimistas y para estar muy orgullosos de nuestro sistema, de nuestros profesionales, de nuestros equipos de gestión, porque realmente se ha hecho un trabajo excepcional a lo largo de los últimos años y hoy el sistema sanitario, que estuvo en riesgo hace eh, poco más de tres años, pues está consolidado, está eh, ganando cotas de sostenibilidad y está haciendo las cosas bien para conseguir que en el futuro pues, esta situación se consolide y seamos capaces de seguir manteniendo un sistema como el que los españoles se merecen. ¿no? Muchas gracias y sobre todo pues su, su, su mensaje para Diario Médico en esta entrega de premio. Bueno, de agradecimiento. Diario Médico no solo nos premia por una iniciativa en política sanitaria que es la, la relacionada con la libre elección en Castilla-La Mancha, sino que es una institución de, digamos, de información sanitaria que tiene un enorme prestigio en el sector, que ha sido capaz a lo largo de muchos años de realizar una labor encomiable de mantener informados a todos los profesionales y a, todos los, a todo el sector de la sanidad y hacerlo de una forma rigurosa, eh, seria, responsable y, y, por tanto, felicitarnos para que los próximos años sigan siendo años también de éxito para el diario médico. Muchas gracias.